Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Espero que les haya gustado el video anterior acerca del tiempo geológico. En esta oportunidad vamos a hablar sobre una de las ramas de la ciencia geológica que es la estratigrafía. Vamos a ver su definición, sus generalidades y también sus principios. ¿Por qué vamos a ver los principios de la estratigrafía en un curso de geología histórica? Porque van a ser la base para poder entender la sucesión de rocas y por lo tanto la sucesión de eventos que pasaron en toda la historia de la Tierra. Así que no más palabras y vamos directo al material. Comencemos un poco con la definición. ¿Qué es la estratigrafía? Bueno, la estratigrafía es una rama de la geología que trata del estudio e interpretación de las rocas sedimentarias estratificadas y de la identificación, descripción, secuencia, tanto vertical como horizontal, cartografía y correlación de unidades estratificadas de las rocas. Sé que muchos de ustedes no hicieron un curso de estratigrafía. No importa. Para poder entender un poco los principios de la estratigrafía y para entender un poco esta ciencia, tenemos que definir ciertas generalidades. Entre ellas está lo que es la estratificación. Una estratificación es la disposición de capas paralelas de las rocas sedimentarias. Por lo tanto, tenemos que definir lo que es un estrato, que es cada una de estas capas que consta de una formación de rocas estratificadas. Cada estrato está delimitado hacia arriba por un techo del estrato, que es la superficie superior, y hacia abajo por el muro o base del estrato, que es la superficie inferior. Cada una de estas superficies está diferenciada de la otra por una superficie de estratificación, que es donde hay un cambio en las condiciones físico-químicas del ambiente de depositación. También tenemos que definir lo que es la potencia del estrato, que es el espesor comprendido entre el techo, o la parte superior, y el muro, la parte inferior. Y por último, lo que es una secuencia estratigráfica, que es una sucesión de estas capas tridimensionales o de estos estratos. Todos estos estratos en la naturaleza, su depositación va a estar controlada, o sea, va a tener un cierto orden. Y para depositarse estos estratos van a tener que cumplir ciertas leyes naturales. Estas leyes naturales y este orden son los que definen los principios de la estratigrafía, debido a las leyes de la estratigrafía. Veremos algunos de ellos los más importantes y son aquellos que nos ayudarán al entendimiento de la geología histórica. El primer principio que encontramos es el principio de la horizontalidad. Los estratos, tanto perpendiculares como inclinados respecto a la horizontal, estuvieron en tiempos pasados paralelos a la horizontal. Esto quiere decir que cualquier sedimento en la naturaleza se deposita de forma horizontal. Los estratos se depositan horizontalmente y su desviación del horizontal es el resultado de formaciones posteriores. Es por eso que hoy en día los podemos encontrar desde verticales o con cierto ángulo con respecto al horizontal. En muchos medios sedimentarios, denominémosle cuencas, el depósito no es exactamente horizontal, sino que tiende a tener una pequeña inclinación hacia sus bordes, aunque en teoría sí se aproxima mucho a la horizontalidad. Hagámonos una pregunta. ¿Siempre se cumple este principio? Bueno, la respuesta es la siguiente. No siempre se cumple el principio de la horizontalidad. Unos casos particulares los vimos recién hace un rato, donde algunos paleorrelieves de algunas cuencas hacen que las terminaciones de estos estratos sean levemente inclinadas. Pero hay otros estratos o laminaciones que, por su naturaleza misma de depósito, no son horizontales a la superficie. Es el caso de las estratificaciones cruzadas, por ejemplo, que ustedes como estudiantes ya avanzados de geología las deben de conocer. Así que este principio, si bien es válido para casi todos los depósitos sedimentarios, no es un principio a rajatabla para algunos casos de depósitos sedimentarios específicos. Otro principio asociado a la horizontalidad de los estratos es el principio de continuidad lateral. Los materiales que forman cada estrato eran continuos sobre la superficie de la Tierra hasta que algún otro cuerpo sólido se interpuso en su camino,
Esto nos abre la ventana para otro de los principios que veremos más adelante. Los estratos se continúan lateralmente, excepto en sus terminaciones sobre el paleorrelieve, como vimos anteriormente. Y los estratos no son infinitos y terminan lateralmente, acuñándose como el estrato con el estrato infrayacente. Ese es el principio de la continuidad lateral. El principio de superposición de los estratos es uno de los más básicos y es una herramienta fundamental porque nos sirve como marco temporal o como herramienta útil para ordenar las secuencias estratigráficas del registro geológico. En el fondo, ¿qué es lo que dice un estrato o qué es lo que dice este principio? Que todos los estratos se suceden en la vertical desde abajo hacia arriba, siendo el estrato más inferior el más antiguo y el superior el más moderno. En sí, el principio enuncia lo siguiente. En el momento en que un estrato se estaba formando, toda la materia que había sobre él era un fluido y, por tanto, en el tiempo en que el estrato inferior estaba siendo formado, ninguno de los estratos superiores existían. Ahora bien, veamos uno de los principios que nos ayuda a entender todo esto de la geología histórica, y es el principio de actualismo. Una frase célebre de este principio es que el presente es la clave o la llave del pasado. Supone que los mismos procesos que actúan ahora en la Tierra son los que han actuado en el pasado. Algunos procesos del pasado ya no actúan en la actualidad o actúan de forma distinta, pero sí se asemejan. Otros procesos geológicos son demasiado lentos para ser observables a escala humana y por lo tanto en realidad no sabemos cómo actúan en el presente porque no los podemos determinar. Esta es la base del actualismo. Es un principio fundamental para asignaturas como la sedimentología y también es fundamental para poder entender todos los fenómenos geológicos que ocurrieron en el pasado o en la historia de la Tierra. Llegamos a nuestro amigo Smith, que en 1769 propone uno de los principios claves en la paleontología, el principio de sucesión faunística. El principio de sucesión faunística enuncia lo siguiente. Cada estrato contiene fósiles organizados peculiares del mismo y puede, en caso de otros modos dudosos, ser reconocidos y diferenciados de otros como él, pero en una parte diferente de la serie, por examen de los mismos. Traduciendo esto al español un poquito más moderno, es que el contenido fósil de las rocas sedimentarias varía verticalmente en un determinado orden y que cada conjunto se puede identificar horizontalmente a distintos distancias considerables. Este en sí es el principio de sucesión faunística. Llegamos al principio de la simultaneidad de eventos, propuestos por Cuvier en 1769. Georges Cuvier fue el padre del catastrofismo actualista, que consiste en aceptar que en la naturaleza ocurrieron fenómenos normales y otros, no tantos, que coinciden con grandes catástrofes naturales como son las extinciones. Georges Cuvier propone que la historia de la Tierra está marcada por estas revoluciones. En contraparte a Georges Cuvier está Charles Lyell, que propone la doctrina del gradualismo, donde los grandes cambios propuestos por Cuvier como grandes catástrofes, Lyell dice que son el resultado de procesos cotidianos que actúan en enormes intervalos de tiempo. Nos vamos acercando de a poquito a lo que es la geología moderna. Steno y Hutton no se podían quedar atrás. Steno, por un lado, propone el principio de la intersección o corte y truncamiento, que es cuando una falla desplaza una secuencia de rocas, ¿verdad? O un magma intruye o cristaliza en el interior de la corteza terrestre. Por el otro lado, Hutton también formula el principio de la inclusión, según el cual una roca que incluye a otra debe ser más moderna que la que está siendo incluida. Es un principio bastante básico y es la base de las relaciones de corte que nosotros observamos en terreno. Los últimos dos principios que vamos a ver es el principio de la invariancia de las leyes físicas, que nos servirá después para poder explicar y para poder entender mucha de la dinámica de los sistemas terrestres, donde dice que los procesos geológicos han ocurrido bajo condiciones que se rigen por las leyes físicas. El último de los principios es el de parsimonia, que para facilitarnos las cosas nos dice o concluye que los fenómenos geológicos deben explicarse de forma suficientemente sencilla bajo el mínimo de factores involucrados.
Estos principios que acabamos de mencionar van a ser aplicados en terreno, en donde el geólogo va a buscar e interpretar el registro geológico. Ahora, para entender el registro geológico debemos entender sus cuatro rasgos fundamentales. El registro geológico es discontinuo, es desordenado, es sesgado y es incompleto. ¿Qué quieren decir estas cuatro particularidades? Bueno, que el registro estratigráfico está interrumpido por discontinuidades, que algunas capas guardan registros o procesos que no son contemporáneos, que algunos procesos en un registro tienen un registro más completo que otros, y por último, que el registro en algunos casos presenta intervalos temporales que han sido destruidos por procesos ya sea erosivos, tectónicos o metamórficos. Hablemos un poco de las discontinuidades del registro geológico. Tenemos varios tipos de discontinuidades. La primera que encontramos son las inconformidades. Estas inconformidades pueden ser tanto sedimentarias como ígneas. También tenemos paraconformidades, que son entre dos estratos sedimentarios. También tenemos discordancias entre estratos horizontales por encima de unos estratos plegados. Y por último, también tenemos los hiatos, donde tenemos una falta del registro por un lapso de tiempo determinado. La cotidianeidad y la excepcionalidad son procesos geológicos excepcionales, que en ocasiones generan o una mucha cantidad de material o, todo lo contrario, procesos de hiatos, ¿verdad?, producto mismo del régimen sedimentario. Los flujos turbidíticos tienen una duración muy corta y un registro muy superior a la sedimentación normal, como por poner un ejemplo. Bueno, estimados, con esto hemos un poco terminado la cápsula de hoy, que hablaba sobre este apasionante mundo de la estratigrafía, sus principios, ¿verdad? Hay mucho más, es una ciencia muy vasta, pero como introducción espero que les haya gustado. Y si tienen ganas de seguir aprendiendo sobre la estratigrafía, bueno, los invito a revisar el material adicional que pueden encontrar en la página web o en otros videos que vamos a subir posteriormente. Si les gustó el tema y quieren saber más, dejen sus comentarios para armar otra cápsula aparte del curso si están interesados en esta temática. Nos vemos pronto en la siguiente edición.